Primero que todo, ya está subida en la página de la materia. Esperen que comparte la página de la materia. ¿Dónde está? Acá. Está subida las clases grabadas del lunes pasado. Les voy a mostrar dónde están. Acá están, están subidas en tres partes. Clase práctica 27 del 1. Clase práctica 27 de julio número 2. Y clase práctica la número 3. Ahí están subidas a YouTube las clases número 1, número 2 y número 3. Hoy me dijo Raúl que vieron hasta las series 1 sobre X a la P, que llegaron a ver hasta ahí. Entonces nosotros vamos a empezar primero a ver el práctico 2, hacer primero el práctico 2, hasta lo que podamos hacer con lo que vieron hoy, y después vamos a repasar el práctico 1. Bueno, lo primero que vamos a ver, ¿qué es lo que dice el práctico 2? El práctico 2 1. Práctico 2, acá está. El práctico 2, el primer ejercicio que tienen para hacer dice: compruébese cada uno de los siguientes límites. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 incisos. El primero pide calcular el límite cuando n tiene infinito de raíz de n más 1 menos raíz de n y mostrar que es 0. En el ejercicio 1 me dan cuántos es ese límite, me dan cuántos es ese límite, mientras que en el ejercicio número 2 me piden hallar los siguientes límites. Los tengo que hallar. Entonces, primero que todo vamos a analizar el primer límite, que es límite cuando n tiene infinito de raíz de n más 1 menos n. Si nosotros hacemos límite cuando n tiene infinito, este término de acá, tiende infinito y este de acá tiende a menos infinito. Entonces me queda una inequidad. Me queda infinito menos infinito. Entonces tengo que hacer algo. Esperen que tengo que hacer algo para poder calcularlo. Y lo que vamos a hacer es multiplicar este número por el mismo número, nada más, signo más, que es lo que vamos a ver ahora. Fíjense que a mí se me está pidiendo calcular el límite cuando n tiene infinito de raíz de n más 1 menos raíz de n. Esto es igual a lo que le dije recién, al límite cuando n tiene infinito de raíz de n más 1 menos raíz de n. Fíjense por lo que multiplico y divido. Divido y multiplico por raíz de n más 1 más raíz de n. Le cambio el signo. Acá está con menos, acá le pongo más. Multiplico y divido para mantener la igualdad.
Al multiplicar y dividir por las mismas cosas, se me mantienen iguales. Entonces, cuando hago la distributiva, en la parte de arriba me queda igual a 1, y en la parte de abajo me queda raíz de n más 1 más raíz de n. Que ahora, cuando tomo el límite, cuando n tiene infinito, abajo me queda infinito sobre más infinito y 1 dividido infinito es 0. Vamos a repasar. Lo que hice es cuando el límite tiene infinito de raíz de n más 1 menos raíz de n, multipliqué y dividí por raíz de n más 1 más n por raíz de n más 1 más n. Al multiplicar y dividir, me queda el nuevo límite, me queda cuando n tiene infinito de 1 sobre raíz de n más 1 más raíz de n, que es igual a 0. Y esto, fíjense que lo hicimos. Ahí quiere entrar otra persona más. Que lo hicimos para poder ver que el límite era 0. Cada vez que tenga esto, tengo que hacer igual a 0, igualar a 0. Digo, cada vez que tenga un número así, tengo que multiplicar y dividir por el mismo número cambiado de signo. El mismo número cambiado de signo. Fíjense qué es lo que hago. Muy bien. Después, el siguiente límite que me pide calcular es este de acá, el límite cuando n tiene infinito de n sobre n más 1 igual a 1. Este es fácil porque este me queda infinito sobre infinito. Puedo aplicar L'Hôpital. Entonces derivo, arriba me queda 1, abajo me queda 1 y me da igual a 1. Entonces acá puedo aplicar L'Hôpital y me queda que es igual a 1. Porque me queda el límite cuando n tiene infinito de n sobre n más 1. Me queda infinito sobre infinito. Derivo ambos miembros, derivo el denominador y el numerador. Y me queda 1 sobre 1, que es igual a 1. Ahora, para el tercer límite, me piden calcular, mostrar que el límite cuando n tiende infinito de n factorial de n a la n es igual a 0. De n factorial sobre en el numerador tengo n factorial y en el denominador n a la n. Me piden mostrar que el límite cuando n tiene infinito es igual a 0. Ahí volvemos a las firminas. Acá tengo. Límite cuando n tiene infinito, voy a agrandarlo por si no ven. Límite cuando n tiene infinito de n factorial sobre n a la n. Primero repasemos, creo que era n factorial. N factorial es el producto de 1 por 2 por 3 por n menos 1 por n. Si acá tuviera 5 factorial, sería el producto de 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Como tengo n factorial, es el producto desde 1, 2, 3, n menos 1 hasta n. Y abajo tengo n a la n, es n veces. Acá tengo repetido n veces, una cantidad n veces, porque está elevado a la n. N veces.
Entonces, fíjense que acá tengo un n en el numerador y lo puedo simplificar con un n del denominador. Entonces, simplifico ese n con ese n, este de acá lo simplifico con este de acá y me queda igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 por 2 por 3 hasta n menos 1 ahora, porque simplifiqué el n. Sobre n multiplicado por n menos un veces. Bueno, y cada uno de estos términos es menor a 1 sobre n. Cada uno de estos términos es menor a 1 sobre n. Entonces, el límite cuando n tiene infinito de 1 sobre n, este es igual a 0. Y por el lema del sándwich, que lo vieron con Raúl, como esto es mayor a 0 y menor a 0, queda acotado por 0. Entonces repasemos de vuelta qué es lo que hice. Desarrollé lo que era n factorial. Desarrollé lo que es n factorial. Abajo puse, desarrollé lo que es n a la n, el producto de n veces. Simplifiqué los n. Después me quedó el límite cuando n tiene infinito de 1 por 2 por 3 por n menos 1 sobre n por n por n por n, n menos 1 veces. Y acá los términos que me quedan son 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, 4 sobre n, 5 sobre n, hasta n menos 1 sobre n. Cada uno de esos términos es menor estricto a 1 sobre n. Y el límite cuando n tiene infinito de 1 sobre n es igual a 0. Entonces ahí estoy demostrando que el límite cuando n tiende a infinito de n factorial sobre n a la n es igual a 0. Ahí estoy mostrando eso. Ahora vamos a pasar al próximo ejercicio. Este lo dejo para que lo piensen. 4, que es límite cuando n tiene infinito de raíz enésima de n igual a 1. Lo dejo que lo piensen, que lo calculen y lo piensen. Ese para calcularlo tienen que proceder de la siguiente forma. Quienes les piden que calcule el límite cuando n tiene infinito de n elevado a la 1 sobre n. Esto es igual a lo que hago es el límite cuando n tiene infinito de e al logaritmo de n de 1 sobre n. Fíjense que al elevar todo por e al logaritmo es lo mismo que tener n sobre 1 sobre n, porque la inversa de e es el logaritmo. Entonces, al tener n a la 1 sobre n, lo mismo que tener e al logaritmo de n a la 1 sobre n. Entonces, ahí tengo el límite cuando n tiende infinito de e al logaritmo de n de 1 sobre n. Acá, por la propiedad del logaritmo, acordemos que logaritmo de n elevado a una potencia a la potencia baja, que es lo que me queda acá. Logaritmo de n a la 1 sobre n es igual a 1 sobre n por logaritmo de n. Entonces ustedes tienen que trabajar desde esta parte. Perdón. Tienen que trabajar desde esta parte, desde el límite cuando n tiene infinito de e a la 1 sobre n por logaritmo de n. Trabajan desde esta parte. Y ahí, si no sale, lo vemos en la clase siguiente.
Aunque con esa ayuda tendría que salir. El siguiente límite que me piden es este límite cuando n tiende infinito de 3 a la n al cuadrado más 7n al cuadrado. 3n al cubo, perdón, más 7n al cuadrado es el numerador y el denominador es 4n al cubo más 51. Si yo hago tener n infinito, me queda infinito sobre infinito, una indeterminación, aunque puedo aplicar L'Hôpital. Si aplico L'Hôpital 3 veces, me va a quedar igual a 3 cuartos. 3 cuartos, que es el límite que me prueban acá, me dicen probar acá. El límite cuando el infinito tiende a 3 cuartos. Bueno, eso en cuanto al ejercicio número 1. El ejercicio número 2 hallar los siguientes límites, dice. Hallar los siguientes límites. El primero es límite cuando n tiene infinito de n sobre n más 1 menos n más 1 sobre n. Y el segundo, este sale por definición. Tienen que ustedes aplicar la suma de estos dos, acá es una recta, la recta de estas dos fracciones. Tienen que aplicar la recta de estas dos fracciones. Después les piden calcular el límite cuando n tiene infinito de n por c a la n con módulo de c menor a menor estricto a 1. Y el que vamos a ver es este límite cuando n tiene infinito de 2 a la n, pero acá está el cuadrado sobre n factorial. 2 a la n al cuadrado sobre n factorial. Para ver ese límite, volvemos a las diapositivas. Entonces, lo que tienen que probar ustedes desarrollando igual que yo desarrollé el límite de n factorial sobre n a la n, tienen que desarrollar 2 a la n al cuadrado sobre n factorial y llegar a la desigualdad de que es mayor o igual al límite cuando n tiene infinito de 2 a la n. Entonces, como es mayor y estricto, este límite cuando n tiene infinito de 2 a la n tiende infinito, entonces el límite cuando n tiene infinito de 2 a la n al cuadrado sobre n factorial es igual a infinito. Entonces ustedes lo que tienen que probar es que 2 a la n al cuadrado sobre n factorial es mayor a estricto que 2 a la n. Una vez que prueban eso, ya prueban que el límite este tiende infinito. Repito lo que tienen que probar, que 2 a la n al cuadrado sobre n factorial es mayor a estricto que 2 a la n. Entonces una vez que prueban eso, como le queda mayor a estricto y este límite de acá de n cuando n tiene infinito de 2 a la n es infinito, me implica que este límite de que el primero límite cuando n tiene infinito de 2 a la n sobre n factorial es infinito. Bien. Después me pide calcular el límite cuando n tiende infinito de e elevado a la pi
por raíz enésima de n. Bueno, ustedes una vez que resuelvan el 4, el 1, 4, que está acá, raíz de n cuando tiene infinito, raíz enésima de n es igual a 1, pueden resolver este de acá, porque el límite cuando n tiene infinito de e a la pi, de raíz de n es lo mismo que tomar el límite, pasa acá arriba, límite cuando n tiene infinito de raíz de n, raíz de n. Queda igual a 1 porque del ejercicio 1, 4 hay que preguntar si queda igual a 1, no porque queda n sobre n, sino porque queda del ejercicio 1, 4. Yo acá tengo que el límite cuando n tiene infinito, alguien tiene, entonces, n tiene infinito de raíz de n es igual a 1. Entonces aquí e a la pi por raíz de n a la raíz de n es igual a 1. Esto sale por el ejercicio 1, 4. Entonces de ahí sale que este límite va a ser igual a e a la pi. Este límite cuando n tiene infinito de e a la pi sobre n raíz de n es igual a e a la pi. Va a ser igual a e a la pi. De vuelta, usando el límite 1.4, que es cuando el límite de n tiene infinito. La raíz de n es igual a 1. Muy bien, esto en cuanto al ejercicio 1 y 2. El ejercicio 3 y 4, el ejercicio 3 es el criterio del integral, que es lo que llegaron, lo último que llegaron a ver con Raúl. Así que lo vamos a ver la clase que viene. Porque lo último, según lo que me contó Raúl, ahí que llegaron a ver fue que enunció el criterio del integral y que no lo demostró. Entonces lo vamos a ver la clase que viene. Lo que sí le demostró en la clase de teórico, según lo que me dijo, esto. El 4. Utilice la prueba del integral para mostrar que si P es mayor a 0, la serie sumatoria n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre n a la p converge para p menor a 1 y diverge para p menor o igual que 1. Esto sale de las notas de acá. No sé si Raúl marcó, ahí les voy a decir en qué página está exactamente. Empieza a partir de la página 15, donde está enunciado el teorema, el criterio del integral, página 15, y fíjense que acá da como daremos un ejemplo de aplicación, voy a correr así, vea, del criterio del integral, que a la vez se puede utilizar para resolver la convergencia de muchas series. Más, si P es mayor a 0, la convergencia de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n a p, acá es equivalente, ahí dice a qué es equivalente, y acá lo resuelve. Y acá lo resuelve, esto indica, tac, tac. Entonces, desde la página 15 hasta la página 16, antes justo de que la sucesión es absolutamente sumable. Tomen nota de la página 15. Empieza con el criterio del integral hasta la página 16. Que dice, explica ahí cómo está hecho el ejercicio 4. Bueno, ahora vamos a pasar
al ejercicio 5. Ya en el ejercicio 5 nos metemos en lo que son series numéricas. Y fíjense que el enunciado del ejercicio 5 me dice decidir si son convergentes o divergentes las siguientes series numéricas, aunque no me piden calcular cuánto es su suma. Me piden si convergen o divergen únicamente. No me pide calcular su suma. Me piden calcular si converge o diverge. Entonces, para poder hacer esto, lo que vamos a estar utilizando nosotros de las notas va a ser la página. La condición del resto, la más importante, que me dice que una sucesión AN es sumable, entonces el límite cuando N tiene infinito de AN es igual a cero. Esta es una condición necesaria, no es una condición suficiente. Es decir, si converge, implica que el límite cuando N tiene infinito de AN es igual a cero. Pero esta no es suficiente, como dice acá en las notas. No es ser suficiente. Por ejemplo, límite cuando n tiene infinito de 1 sobre n es igual a 0, pero la sucesión 1 sobre n no es sumable. Y esto lo vieron con Raúl la clase pasada. Esto está en la página 12. En la página 12 está la condición del resto, que es el primero que vamos a usar. Dice el límite si n tiene infinito de an es igual a cero. Entonces, fíjense que la primera serie que me piden analizar es la sumatoria de n igual a cero hasta infinito de coseno de 2 sobre n al cuadrado. Esta serie es una serie alternante porque me va a ir entre valores positivos y negativos. Me va a ir entre 1, menos 1. Me va a ir alternando siempre entre valores negativos. Y aparte, el límite cuando n tiene infinito de esta sucesión tiende a límite del coseno de 2 sobre n al cuadrado es igual al coseno del límite de 2 sobre n al cuadrado. Que el límite de 2 sobre n al cuadrado es igual a 0 y el coseno de 0 es igual a 1. Entonces no me converge. Lo que estoy aplicando en un principio es lo que está acá en la diapositiva. Acá tengo la sucesión, la serie, perdón. Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de coseno de 2 sobre n al cuadrado. Esto es igual, ahora lo que estoy calculando yo, la condición del resto, si satisface la condición del resto. Tomo límite cuando n tiene infinito de coseno de 2 sobre n al cuadrado. Esto es igual, el límite pasa adentro, es igual al coseno del límite cuando n tiene infinito de 2 sobre n al cuadrado, que es igual a 1. Y no me cumple la condición del resto. A no cumplirme la condición del resto, entonces la serie es divergente. La serie sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de coseno de 2 sobre n al cuadrado es divergente. Porque no satisface la condición del resto. Vamos a ver de vuelta la nota. Esta es la condición del resto que tienen que repasar. Está en la página 12. Lo que está en la página 12 tienen la condición del resto. En la página 12.
Ahora vamos a la siguiente sucesión. Me piden B y como recién, yo lo único que voy a determinar es si converge o diverge. Y en este caso la serie diverge. No me pregunta calcular cuánto es su suma o no. En el segundo caso, tenemos la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de seno de n por alfa sobre n al cuadrado. Seno de n por alfa sobre n al cuadrado. N igual a 1 hasta infinito de seno de n de alfa a n cuadrado. Y acá lo que vamos a utilizar ahora son los criterios. Ustedes vieron el criterio de comparación, el criterio del cociente y el criterio de integral. Entonces ahora vamos a repasar el criterio de comparación para este caso de acá, para el caso principal de esta ecuación que tenemos acá, que en las notas lo tienen. En la página 14 dice, está como teorema 5, prueba de comparación. Supóngase que 0 es menor o igual a n, menor o igual a bn, para todo n. Para todo n tengo que tener que 0 es menor o igual a n, menor o igual a bn. Entonces, si bn desde n igual a 1 hasta infinito es sumable, también lo es a n igual a 1 hasta infinito. Es decir, si la mayor es sumable, la menor es sumable también. Lo que tengo que ver es que se me cumpla esto para todos los términos, que 0 es menor o igual a n menor o igual a bn. 0 menor o igual a n menor o igual a bn. Esto está en la página 14, para que lo lean y lo repasen. Y ahora vamos a ver en la figura con cuál serie yo la comparo. Fíjense que acá tengo la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de n al cuadrado sobre seno de n por alfa. Bueno, yo tengo que el seno de n por alfa está acotado por 1. El seno de n por alfa está acotado por 1. Entonces, toda esta sucesión, sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de seno de n por alfa en el cuadrado, es menor a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado. Si se me cumplen las condiciones del criterio de comparación. Y como esta serie converge, esta de acá converge, por ser P mayor o igual que 1, cuando estudien la serie P, hay que estar en el criterio de integral. Como esta converge, esta que está acá acotada también converge. Entonces la respuesta es que esta serie, perdón, converge. No me pregunta a qué converge o hacia qué número converge. Me pregunta determinar si converge o diverge. Entonces, este por el criterio de comparación, converge. Con el criterio de comparación se utilizan muchas formas para poder comparar que una serie converge o diverja. Y lo que tienen ustedes ya tienen que ir aprendiéndose que las series 1 sobre n a la p convergen para p mayor o igual que 1 y divergen para p menor que 1. P menor o igual que 1. Eso que vieron hoy tienen que descubrir. ¿Por qué uso esta serie para comparar? Muy bien. Uso esta serie para comparar. Porque justo esta serie sé que converge. Esta serie que está acá, vamos a marcarla, esta serie que está acá, yo sé que converge.
Entonces, a ver que esa serie converge, la que está acotada también me converge. Esto sale de, vamos a ver en las notas para que vean. Volvamos a la nota. Acá está la página 14. El teorema 5, prueba de comparación. Supóngase que 0 es menor a n. A n es seno de alfa por n sobre n al cuadrado. Y bn es 1 sobre n al cuadrado. En, para todo n. Entonces, si bn, n igual a 0 está infinito, que es la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado, es sumable, también lo es a n desde n igual a 1 hasta infinito. En este caso es la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de seno por a n por alfa sobre n al cuadrado. Y bueno, lo que tienen que repasar, que esto lo vamos a ver de vuelta, que es el criterio del integral que vieron con, llegaron a ver con Raúl, no más, no la demostración, pero el criterio de las series P es esto, que la serie sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n a la p converge si p es mayor a 1 y diverge si p está entre 0 menor o igual a 1. Entonces ahí esto tienen que repasar. Por eso utilicé esa serie, por eso lo comparé. Es cuestión de práctica. Ustedes acá primero van a tener que saber cuáles son las series que convergen y cuáles son las que divergen. Y de acuerdo a eso poder comparar.